Hola a todos, por fin ha llegado el día que tenían marcado en el calendario. Soy Manolo Lama y no me libro de la presencia de Paco González. Hola a todos, prepárense porque hoy vamos a disfrutar de un partidazo de fútbol. Essien con el esférico. Didi Drogba. Deja poco peligro, peligro, peligro. Ahí está el gigante Oblak. El esloveno volador. Drogba. El remate no supone ningún peligro, ¿eh? Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto para controlar el remate. La defensa se está ganando el sueldo con jugadas como esta. Pase a la zona de peligro. Puede centrar. Toda la jugada para nada. Se hace con el balón en el área. Cristiano Ronaldo. Bellarabi. Pero este tío, ¿qué le pasa? ¡Qué malo! ¡Atención! ¡Chuta! ¡Y fuera! Era una oportunidad que ni pintada para tomar ventaja. Ha estado cerca, seguro que la próxima va para adentro. Neymar con la pelota. Pregunta que te hago, Paco. ¿Crees que hoy jugará su partido 200 con esta camiseta? 200 partidos no es una cifra fácil para nada, Manolo. Y deja bien a las claras la importancia de este jugador. Balón perdido. Ahora lo tiene el equipo rival. Cristiano Ronaldo supera al defensa con un regate increíble. Tendremos saque de esquina. El balón ha salido rechazado de uno de los defensores y se ha perdido por la línea de fondo. Cristiano Ronaldo, el bicho. Jugará el equipo contrario. Pierden el cuero. Neymar con la pelota. Está buscando apoyo. Ley de la ventaja, Paco. Muy bien aplicada. Vaya entrada. Ha habido contacto, por tanto, falta. Fernandinho. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Bellarabi. Puede crear problemas si sigue avanzando. ¡Cristiano Ronaldo! Veremos si saca petróleo al lanzar esa falta. La posición es buenísima para un especialista. Y ojo que puede poner a su equipo por delante. Desde ahí le pueden hacer un auténtico roto. A esa distancia y en una posición tan centrada, van a tirar para adentro. ¡Chuta! El portero no ha podido hacer nada en la falta. ¡Vaya golazo! ¡Qué jugador! ¡Qué calidad tiene! Cada libre que lanza se convierte en un penalti. Y que lo digas, Manolo. ¡Vaya gol que se ha sacado de la manga! Ahí está el balón otra vez en juego. Y recordemos el marcador. Esto va 1-0, señoras y señores. Cristiano la va mal. Neymar recibe de vuelta a Drogba. Veamos qué hace con ese balón Laudrup. Y al final consigue mantenerse en pie. ¡Qué pase entre líneas de Cristiano! ¡Gol, gol, 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 gol!
bueno visto. Les ha durado muy poco la alegría del gol. Lo que tiene dormirse en los laureles. Tras este gol vuelven las tablas al marcador. Empate a uno. El defensa no puede con él. Cambio de roles, ahora toca defender. Neymar. Neymar la pasa mal. Intercepta justo a tiempo. Neymar con la pelota. El esférico lo controla Cristiano. Controla la pelota el buitre. Labrun la tiene en su poder. Está en una situación de crear peligro. El esférico lo controla Cristiano. Pasa a la zona de peligro. Un toque de habilidad. Gran balón ha puesto el bicho. Neymar. Neymar se acerca a la portería. Que no, que no, que no. Que no le vas a marcar, que estaba Ter Stegen. La intenta sacar, pero sigue el peligro. Se hace con el balón. Merced a esa entrada. Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla. Qué bien la defensa ha vuelto a recuperar posición. El pase es interceptado. Neymar con la pelota. Cristiano Ronaldo. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Ni con tres porterías juntas Paco la hubiera metido. Yo creo que ha puesto tanta intención en colocarla que ha pensado demasiado. Neymar con la pelota. ¡Uy! Ha perdido la posición. Fernandinho. Neymar. Cristiano Ronaldo. La rapidez de reflejos que nos acaba de mostrar este portero. Cuidado que han cortado el balón del arquero y esto puede acabar mal. ¡Gol, gol, gol, gol! Desde Cuenca. Chutó desde su casa, tiró desde prácticamente fuera del campo y marcó gol, 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 gol de kilómetros. ¡Madre mía, qué zurriagazo! ¡Cómo la ha enganchado! ¡Vaya regalito! Ha sido un error lamentable del portero, que ahora tiene que estar tirándose de los pelos. Y no es para menos, porque es el culpable de todo lo que le está ocurriendo al equipo. Belarabi. Essien. Pase peligroso. Había un jugador en el medio. Controla la pelota el buitre. ¡Qué bien cómo han ganado el balón gracias a la presión! Fernandinho la roba. El árbitro señala el final de la primera parte con un marcador de 2-1. El partido se reanuda en esta segunda mitad. Esto ya ha comenzado. Neymar. Cristiano Ronaldo. Ha dejado sentado al defensa. Golpea la pelota en el rival.
Podrían igualar el partido con el córner. El árbitro señala libre directo. Tanta presión le ha hecho perder el cuero. Chapó por ese defensa. Qué bien controla la pelota Maldini. ¿Qué te ha parecido este jugador? No ha estado mal en la primera parte. Lo mejor de su actuación ha sido el gol que ha marcado al final del primer tiempo, que les pone por delante. A él le da un subidón y al contrario lo hunde un poco. Ahí está creando peligro. Se deshace de su par. Merten. La jugada está invalidada por fuera de juego. Bueno, pues te digo que en ocasiones como esta me alegro de ser comentarista y no juez de línea, Manolo. ¡Qué presión sufre esta gente! Gracias, Antonio. Controla la pelota el buitre. Tiene mucho terreno libre por delante. Creo que la puede poner. El cuero queda suelto tras la entrada. Han agobiado los rivales con la presión y recuperan el cuero. Cristiano Ronaldo. Cristiano se equivoca en el pase. Belarabi. Buen balón a la zona de peligro. Qué expeditivo recupera el esférico. Cristiano Ronaldo. Chuta y... Merten. El pase no le sale como esperaba. Y como se queja la afición de esa jugada en el área. Están indignados. Qué bonita filigrana. La recupera en el área. El bicho tiene el balón. El bicho regala la posesión. Cristiano Ronaldo. Hoy tiene Neymar opción de pase. Neymar falla el pase. Cristiano Ronaldo, el bicho. Fernandinho. Cristiano Ronaldo. Ha salvado a su equipo con esa recuperación. Neymar. Werner. Y atención, la tiene para marcar. Chuta ahí. Atención, que el árbitro pita penalti. El árbitro ha señalado el punto de penalti y ha decidido mostrar la cartulina amarilla. Podría haber sido de otro color, así que pueden darse por satisfechos. Gol, 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 gol. El público enloquece, es para menos, su partido 200 con el equipo y bueno, un gol para celebrarlo. Han aprovechado muy bien sus opciones desde la pena máxima. Es fundamental afrontar los penaltis con confianza, como lo ha hecho él. Otra vez volvemos al empate. Estamos disfrutando de un magnífico encuentro en el que ninguno de los dos equipos consigue despegarse en el electrónico. Fernandinho. Buen partido de los dos equipos. Hemos visto goles, ocasiones y reparto de la posesión. Un espectáculo en toda regla. Essien. Cristiano Ronaldo. Entra en zona de peligro. El balón cambia de equipo. Essien. Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear. ¡Cómo esconde la pelota! Al pase del bicho. Últimos instantes del tiempo reglamentario. ¿Cuánto queda, Ruiz? Un cuarto de hora aproximadamente es lo que falta y lo que añade el árbitro para que termine el partido. Un último esfuerzo para los dos equipos y veremos si buscan el gol. No te alejes mucho por si hay novedades, Antonio.
a ser libre directo desde una posición muy buena. Buena actuación la de este jugador y espero que su sustituto pueda estar al menos a su mismo nivel. Peligro asegurado. Serán, ¿eh? Bonito tiro que finalmente se pierde por el lateral de la portería. Ese disparo pedía un poquito más de rosca, Manolo. Otra conexión perfecta. Merten. Ojito con ese pase. Villa le se puede poner por delante. Espectacular parada de Ter Stegen. Enorme, ha estado enorme. Un córner de manual. Dries Mertens. Combina con Piqué. Cristiano Ronaldo. Y evita el peligro. ¡Vamos, David Villa! Ha querido empalarla con todo su alma, pero le ha dado del revés. En esas situaciones hay que intentarlo, porque si la volea te sale bien, suele acabar en golazo. Neymar con la pelota. Regalito de Neymar al rival. El partido sigue empatado y un gol lo cambia todo, González. Pase peligroso. Ahí, ahí hay un portero y madre mía, cómo lo ha demostrado. El partido está a punto de terminar y este córner puede desequilibrar la balanza. Hay ocasiones que no se deben fallar, Paco, y esta era una de esas. Y ha fallado por mucho. Míralo bien, míralo. No me lo explico muy bien, Manolo. Tiene que haber sido los nervios por el momento del partido en el que estamos, porque si no es que no lo entiendo. Carvajal. Merten. No lo ha tocado. Se la ha quitado limpiamente. Merten no la quiere soltar. Viene desde la banda. Quiere llevarse el esférico. Peligro, peligro, la tiene el bicho. Da en el travesaño a ver dónde cae. Dios mío, estaba solo. ¿Cómo ha fallado eso? A veces, Manolo, cuanta menos presión tienes, más fallas. Que alguien me lo explique. Primero el portero se va por uvas y luego el delantero la pifia. Vaya espectáculo. Tremendo. Seguro que esta jugada acabará en todos los zappings. Dime cuánto más, Antonio. 3 minutitos, nos frotamos las manos, ese va a ser el tiempo de descuento. Antonio, gracias. Veamos qué hace con ese balón Ladrup. Y otra intervención prodigiosa. Balón perdido, ahora lo tiene el equipo rival. Este equipo quiere creer y su afición no descansará hasta conseguir la victoria. Qué nervios, 90 minutos y aún está todo por decidir. El árbitro decreta el comienzo de la prórroga y los futbolistas tienen una última oportunidad de definir el partido para sus equipos. Balón para que juegue Maldini. Hoy está en estado de gracia. Todos sus pases llegan a su destino. Nos está ofreciendo un auténtico recital de recursos defensivos. Neymar con la pelota. Cristiano Ronaldo. El bicho controla un buen balón que le dan. Sale para evitar sorpresas. Cristiano Ronaldo, el bicho. Y no consigue controlarla. Cambio de roles, ahora toca defender. No sé qué va a pitar, la jugada era un poco confusa. Cartulina roja, el equipo va a tener que apañarse si no en el resto del partido. Pues pone al equipo en un verdadero aprieto, Manolo. Es probable que el entrenador haga algún cambio. El meta cumple con su deber y detiene ese balón. Sí, Manolo, estaba bien colocado y no ha tenido problemas para evitar el gol. Otra vez a córner.
Podría sacar un centro desde la banda. Hakimi. Cristiano con el cuero. Qué bien filtró con intención. Cristiano Ronaldo. Y ahora David Villa. Esto huele a peligro. Vamos a ver cómo acaba el contraataque. Qué pase entre líneas de Cristiano. Y el portero la envía a la zona de nadie. Sabitzer. Hakimi. Neymar la pasa mal. Pase peligroso. Allá va con ganas de comerse al rival. Zaha. Pase a la zona de peligro. Pueden tomar ventaja. Ojo que rebota en la madera. Acaba con el peligro despejando bien. Zaha. Todos cantaban el gol. Pero no. Ahí estaba el portero para echar el cerrojo. Paradón. Como se... Buena respuesta del portero. Para ahuyentar el... Se acabó la primera parte de la prórroga. A ver qué nos depara los siguientes... Arranca la segunda parte de la prórroga y los jugadores tienen que hacer un último esfuerzo. Excelente pase al espacio. Tiene espacio para enviar el centro. Quiere llevarse el esférico. Fernandinho entra en zona de peligro. Fernandinho. Veremos si el equipo aprovecha el córner para desequilibrar la balanza. Neymar saca de esquina. Despeja el balón. Se la vuelve a entregar. Aplica la ley de la ventaja. Vamos a ver qué puede hacer desde ahí. Puede que sea más preocupante la falta en esa posición que la tarjeta amarilla en sí. Esta falta perfectamente podría desequilibrar el partido porque está en una posición óptima para un buen lanzador. Un tiro libre totalmente desperdiciado. Este chico estaba en Bavia, pero ¿dónde ha apuntado? Pierde el balón y tiene la oportunidad. Sí, señor Mertens, gran pase. Una pena que la jugada se haya quedado en nada. Fernandinho. El balón impacta en la madera. Es que el travesaño también juega, Manolo. Ha dejado sentado al defensa. ¿Cuánto nos queda de prórroga, Ruiz? A esta prórroga le quedan 5 minutos. Qué bárbaros estos futbolistas. Qué demostración de entrega. De sacrificio, madre mía, unos verdaderos héroes para una afición que no deja de animar a su equipo. Pues nada, Antoñito, ya nos quedamos bien informados. Sigue así, fenómeno. ¡Qué gran visión de juego! ¡Cómo Marque lo va a liar! Han conseguido dejar el peligro. Era una buena oportunidad. Sabitzer. ¡Qué manera de llevarse el cuero! Libre directo. La falta es peligrosa. Va a lanzar Neymar y eso equivale a peligro seguro. Y entramos en el descuento. ¿Cuántos añade Ruiz? Se van a añadir 2 minutos, efectivamente. Manolo, no sé si ha contado muy bien, la verdad. Gracias, Antoñito. El esférico lo controla Cristiano.
Se termina la segunda parte de la prórroga. El primer tirador se acerca al punto de penalti. Falla. Sí, la han elegido para lanzar el penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está Villa transformando la pena máxima. ¡Ha sido gol, 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 gol! Ahí lo vemos, dispuesto a lanzar el penalti. La clava al fondo de la red. Chuta y marca. Preparado para tirar el penalti. ¡Qué intervención de Ter Stegen! ¡Gol, gol, gol, gol! Ronaldo transforma la pena máxima. Atención, porque está obligado a marcar para evitar la derrota. Gol de Neymar de penalti. Puede ser el último penalti. Solo tiene que marcarlo para darle la victoria a los suyos. Oblak impresionante. Veremos si puede mantener la cabeza fría en el penalti. Se acabó el partido y lo ha parado. Excelente labor del portero. Ha sabido mantener la presión y no se ha dejado engañar. Con suerte o sin ella, el hecho es que ha parado el penalti. Ha aparecido cuando todos se habían resignado.